Desde el complejo Club Plaza Winkel presentamos un nuevo torneo amateur de pádel que se está desarrollando, en este caso categorías octava, libre y femenino. Vamos a repasar algunos de los partidos y después compartimos con ustedes cómo fueron los resultados de esta fecha. Este torneo terminó el día domingo y en las mismas canchas del complejo deportivo Club Plaza Winkel se hizo la entrega de los premios a las duplas ganadores. En la categoría sexta de damas, el primer puesto fue para las chicas de Chosmalal. Mara Regueiro y Flavia Cantero fueron las campeonas después de ganarle a las zapalinas María Ángeles Mónaco y Yoli Encina por 6-3, 6-7 y 6-4. En la octava de caballeros, la dupla campeona fue la de Matías Tacara y Marco Soto, que se quedaron con un duro partido que terminó 6-4-6-4 sobre Nico Angeloni y Emanuel Montesino. Comenzando la temporada de pádel en el club, en el complejo Plaza Winkel, creo que es el primer torneo que organizamos de la temporada. Lo queremos hacer puntuable, así que tenemos octava categoría y sexta damas. Hoy arrancamos con estas dos categorías y a partir de ahora, mientras sigan mejorando las instalaciones, vamos a seguir metiéndole más categorías y otro nivel también, ¿no?, de pádel. Entre el año pasado y el principio de este año han sido sede de torneos de primera división, digamos, de máxima categoría, pero también atendiendo la necesidad de los jugadores amateur aquí. Correcto, en noviembre y diciembre se jugó el 1200 puntos de AJPP y después se jugó el máster de AJPP acá en este complejo. La gente que vino de afuera se llevó un muy buen concepto de todo lo que es Plaza Winkel Cutralcó, del complejo que realmente está quedando muy lindo, uno de los mejores de toda la Patagonia, si no es del país. Y ya te digo, con ganas de meterle, yo vengo de Zapala. Me invitan a trabajar y me parece bárbaro que colaborar con los chicos que están haciendo un esfuerzo muy grande para con todo el deporte de la provincia, ¿no? La cantidad de jugadores que llegan hasta acá da a entender que durante mucho tiempo hubo una necesidad de contar con canchas de pádel. Club Plaza Winkel responde además con dos y dentro de muy poquito tres en muy buenas condiciones. Sí, aparte de las canchas de pádel, el club creo que es un club social. Uno de los más viejos de toda la Patagonia, un orgullo trabajar acá, ya que no pude jugar al fútbol en el Club Plaza Winkel, pero sí los visitamos con el fútbol desde Zapala, y hoy contar con un club que los chicos apoyan a todo lo que es deporte, a los jóvenes, a los niños especialmente, con el fútbol, con el pádel y con todo lo que viene después, la pileta de natación y todo el proyecto que tienen, es demasiado importante para toda la zona, no solamente para Cutralcó y Plaza Winkel. Hoy octava y femenino, pero el próximo mes, en abril, va a haber lugar a otras categorías. Sí, el 2 y 3 de abril, conmemorando el día, un aniversario más de las Malvinas, hacemos una mención especial para ellos, séptima categoría y quinta, libre. Así que esperando a toda la gente de la comarca petrolera, a toda la gente que viene del interior, de Chosmalal, Alumine, Las Lajas, Neuquén, Zapala, y creo que vamos a andar bastante bien este año, ya con metas importantes, no apresuradamente, sino a paso tranquilo, porque todavía faltan obras y los chicos están trabajando para eso, para mejorar todo lo que es el complejo, ¿no? Preguntarle por último, se viene este torneo en abril, las parejas que se quieran inscribir, ¿cómo lo pueden hacer? En la página directamente del Complejo Deportivo Plaza Winkel, conmigo, que realmente tengo varios contactos en toda la zona, acá en el club, vienen acá y se anotan directamente en el club. Y gracias a Dios hemos tenido una muy buena convocatoria, a pesar de que hay mucha gente que está organizando otros torneos en toda la provincia, en Centenario, en Zapala, en Neuquén, acá mismo en Cutralcó. Así que creo que vamos a andar bastante bien y con la convocatoria que vamos a tener vamos a hacer un balance de cómo arrancamos de la temporada del año 2016, ¿no?